Pizza Metro, calamarata con pesce spada, berenguena, queso amato, aceituna e tomate. Chuck, si gira! Buongiorno! A te! Buongiorno a te! Sempre un pelin pelin mas a ti! Venga, e pensiamo il dia, hoy estamos aquí para hacer un plato, uno de mis preferidos. Como todo? Hoy vamos a hacer una calamarata que no tiene nada que ver con el calamare. Cuidado, el tipo de pasta que hoy hemos elegido, que es una calamarata, veis, este tipo de pasta de la Gentile, una pasta que tiene más de 14-15 minutos de cottura, una pasta dura, rugosa, buena. ¿Cómo la vamos a hacer? Con pesce spada, berenguena, aceituna negra, utilizaremos un poquito de cebolla, un poquito de queso amado y un poco aquí de tomate natural, un pelati, que yo aconsejo que le da un toque especial. Nunca falta un poquito de albahaca y nuestro aceite extra virgen. Esos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer ese plato exquisito. No te pierdas ningún segundo de ese video y vamos, vení conmigo y vamos a la preparación del plato. Venga chicos, lo primero que tenemos que hacer, vamos al corte de nuestra berenguena, ¿vale? Os recuerdo que toda la cantidad precisa de los ingredientes vais a encontrarlo en la descripción del video, ¿vale? Vale. La berenguena la cortamos así, grossolana. Vamos a necesitar dadito bastante corto, ¿vale? Entonces miráis cómo lo decata bien ancha. Y ahora así y así. Eso es el resultado que tenemos que tener, ¿vale? Un cuadradito grandecito. Porque cuando después vamos a freír la berenguena siempre se retira mucho, ¿vale? Ok, intentáis más o menos hacerlo todo del mismo tamaño. Así. Lo primero, un cacharrito como esto, lo ponemos aquí. En un colador. Exacto, un poquito de sal. ¿Tiene rosso? Sí. Y ahora... ¿Quieres hacer un curso de español? Que todavía te faltan palabras base, ¿eh? Sigue, sigue. Le damos una vueltecita. ¿Por qué se le echa la sal? Se le echa la sal, así que la berenguena ahora trasuda y saca todo lo amarguillo. Ya lo explicamos en el video de la berenguena al horno. Sí, ma para sacar amargo no se debe echar azúcar. O sea, tú en el café amargo que le echa sal, le echa azúcar. O sea. Vamos adelante. Venga. Entonces, una servilleta aquí. Sí. Y yo le pongo el mismo cacharrito de la sal, así. ¿Vale? Para hacer peso. Para hacer un poquito de peso. Esto lo tenemos que dejar por lo menos 20-25 minutos. ¿Vale? Ok. Y después ya os enseñaré el resultado final. Mientras seguimos la preparación del plato, cogemos nuestro pesce spada fresco. Mirad qué color. Mirad qué pinta. Lo primero, le quitamos la piel. ¿Vale? Así. Ok. Esta la tiramos y ahora sí que vamos a limpiar esta parte que a mí no me gusta, que es la parte de la sangre que se queda aquí y que tiene un sabor un poquito fuerte. Uh-huh. Entonces tú la quitas, yo la quito. Vale, imagínate que yo cocino solo con esta parte. Venga, eso sí que vamos a hacer cuadradito pequeño pequeño aquí, perché il pesce spada lo pondremo nella parte finale della preparazione e si cucinerà solo col calore della pasta. No. Sì. Ma proprio una cosina novedosa. Entonces quadratito pequeñito. Sì. Come quelle se pesce spada, incredibile. È il mar. Questa mattina quando fui e la pescateria todavía si muovia. In realtà fui a comprarlo io, tu ni hai ido. Vamos a decir la cosa como son. Eso no se lo cree nadie. No engañamos los followers, no lo puede engañar. Ok, chico. Pesce spada lo tenemos hecho. Sí. Y ahora cogemos nuestra cebolla. Sí. Necesitamos solo... Es una cebolla muy grande, necesitamos la mitad. ¿Vale? Se está agotando la porquería, ¿eh? Así. La cortamos, la limpiamos y la cortamos así, grossolana. Ok. Ok. Con esto de cebolla tenemos de sobra. Y ahora cogemos nuestra albahaca fresca y le vamos a limpiar la hoja de la rama. Vamos a necesitar la rama y la hoja después, ¿vale? Oído. La hoja aquí y la rama allí. Exacto. Do aquí y do allí. Ahí va. Este es un plato más de verano, más de invierno, más de otoño, más de primavera.
Yo creo que un plato, yo lo veo más otoñal, ¿no? Entre un viernes y otoño. Es que no existe más la media temporada. Pero lo medio gilipollas todavía sí. Entonces, chicos, tenemos nuestra cebolla cortada, tenemos nuestra albahaca separada entre la rama, entre la hoja. Hojas. Ahora lo único que nos falta es esperar 15-20 minutos que la berenjena saque su amarguillo. Sí. Y ya después seguiremos la preparación del plato. Esperamos 15-20 minutos, voy a tomar un cafelillo rápido y nos vemos aquí en nada. Ok, chicos, han pasado 20-25 minutos y vamos a la prueba del 9. Miráis ya cómo la servilleta se ha mojado y miráis lo que hemos conseguido. Eso es todo lo amarguillo de la berenjena que no nos interesa. Se ha ido. Aceite calientito. Sí. Y ahora vamos. Un poquito de aceite, ¿no? Entonces aquí. Aquí tenemos aceite de oliva. Vale, a mí me gusta el aceite de oliva. Y ahora hemos calentado nuestro aceite y ahora vamos a freír nuestra berenjena. Muy importante, la berenjena no hay que ponerla toda de golpe en el aceite, si no le bajamos mucho la temperatura, la berenjena vendrá muy... Se ha entendido perfectamente. ¿Se ha entendido, no? Sí. Entonces, hacemos la prueba con una, miramos lo primero, sí. Si el aceite ya está listo. Mirad cómo ya está friendo nuestra berenjena. Entonces, lo que hacemos, vamos poniendo ma non tutta di colpo. Non tutta di colpo, va bene? Ok. Una metà e l'altra metà la avremo después, va bene? Ora, una cosa molto importante che nadie sa, che ora la merenghena tenemo che coccolarla. Tenemo che mimarla. Vale, tenemos que darle nombre a cada trozo, por ejemplo, mira, Mario, Antonio, Alberto, vale, todo tiene un nombre. ¿Quién es Mario, perdón? Mario está aquí, okay. Ese Alberto, vale, sí. La tenemos que mimar, la tenemos que mover un poquito, así. Así la mezcla, ¿no? Mario, ¿dónde está? Mira, Mario, así, ¿no? Alberto, ¿lo ves? Sí. Se ve perfectamente. Sí. Entonces... Un minutillo y medio, tenemos que sacarla viendo. Mira, Andrea, que se está moviendo. Andrea. Esto, la tenéis que mimar, ¿vale? Sí. Ok. Un minuto y medio. La sacaremos bien doradita, ¿vale? Sí. Ok, la berenjena tiene que escoger su color. Doradito. No tiene que estar cruda por dentro. Mirad cómo va cogiendo el color 7. Intentáis cortarla más o menos todo del mismo tamaño, así que se va cocinando al mismo tiempo. Ya cuando la tenéis más o menos de ese color, que se ve, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Seguro? Sí. Ok. Aquí la sacamos, la ponemos arriba de nuestro papel de cocina para que seque todo bien. ¿Tú dónde va Mario? Mario siempre ha sido travieso. Mario siempre ha sido un poquito travieso. Vamos con la segunda. Sí. Onda, recordáis siempre de ponerla una a una. ¿Quieres que te eche un cable? Nunca he hecho nada. Ahora que tiene que tirar la grama, ¿no? Aquí. ¡Luisa! Apagamos fuego. Ok. Ahora, ese aceite, con mucho cuidado, lo vamos a guardar aquí, que lo utilizaremos para freír algo más. Y con esa misma sartén. La limpiamos. Ya le ponemos nuestro aceite virgen extra. Una base, ¿vale? Fuego mediano, cogemos nuestra cebollita, escogemos nuestra rama de albahaca, la partimos por la mitad, así, la partimos por la mitad,
Aquí la vamos poniendo, ¿vale? Ok. Un pelín de agua para que se pueda cocinar todo despacito y para sacar el más que se puede a nuestra albahaca, ¿vale? Que es lo que buscamos. Porque el agua que ponemos tenemos que esperar que se absorba. Mira ya cómo va sacando su cremita. Ok, un par de minutos después retiramos la albahaca y ya le pondremos nuestro tomate. A la rama se quita. La rama se quita. ¿Tú la quitas? No, y es que no la pongo. Ok, vamos retirando nuestra ramita de albahaca que ya ha hecho su trabajo. Momento perfecto para poner nuestro tomate. A mí me gusta cogerlo con la mano y romperlo con la mano. Allá, ¿no? Así, mira. Mira cómo empieza el tomate a taplarlo. ¿Escucháis que está hablando? Sí. Así. Así. Y ahora sí que levantamos un poquito el fuego, ¿vale? Levantamos y ahora lo que buscamos que el tomate se cocine 5 o 6 minutos, no más, ¿eh? Ok, chicos, más o menos han pasado 6-7 minutitos. Miráis ya el tomate como ha cogido su cuerpo. El momento perfecto para ponerle nuestra berenjena. Sí. Por nombre cada una. Mario, Alfonso, por nombre la vamos poniendo. Sí. Uno cada uno, chicos, vamos. Bien. Y ahora para que la berenjena no se sienta sola, le ponemos la compañía. Así. Le ponemos la aceitunilla, ¿vale? Aceituna se puede poner a gusto la cantidad. A mí me gusta bastante el sabor de la aceituna. Pongo una cantidad bastante que le gusta, ¿vale? Sí. Y ahora ya apagamos fuego. Vale, fuego apagado. Aprovechamos para coger nuestra hoja de albahaca. Sí. Empezamos a romper. Mirad qué pinta, qué color. Como todo. Ese plato racconta, no lo sé, el campo. Yo veo hasta lo contadino, la gente que trabajaba la tierra. Mira, mira aquí dentro, mira. Es que se ve todo, mira. ¿Lo ves? Sí. Qué pinta que tiene, ¿eh? Me encanta el color de la berenjena con la albahaca, con la aceituna, con el tomate, el trocito de cebolla que hace de contorno. Una poesía, chicos. Vamos a cocinar nuestra pasta. Ya tenemos el agua. Ya tenemos el agua. Agua caliente. Ajá. Mirad esta pasta. Esta pasta, un espectáculo de pasta. Esa viene directamente de Gragnano. ¿Vale? Es una pasta ruvida que tiene una cottura de 15 minutos, chicos. 15 minutos. Cuando ya veo una pasta que tiene 15 minutos de cottura, ya lo dice todo, ¿eh? Eso es medio kilo de pasta. Nosotros la mitad, la otra mitad la guardamos para otro día. Y ahora, considerando que la pasta tiene 15 minutos de cottura, nosotros a los 12-13 minutos ya la sacaremos para que se termine aquí. Mientras, cogemos nuestra oncha y la cortamos fina, porque esa la pondremos al final para que se funda y que para pueda dar el toque final a nuestro plato, ¿vale? ¡Ah! Broma. Lo vamos a poner aquí.
Ok, vamos cocinando nuestra pasta. Añadimos un poquito de sal en el agua, que antes no la puse un poquito, es muy poco. ¿Y por qué no la pusiste antes? Porque me olvidé. Recordad que para poner sal, para añadir siempre hay tiempo. Para quitar, no. Ahí, ahí, dilo. Si ese video os está gustando, no olvidáis, chicos. Dale a la campanita, ponle un like, déjame un comentario. ¿Quiere que te cocine algún plato? Me lo dice y yo te lo cocino. Ah, sí, ¿sabes qué me gustaría a mí? No, tú. Los followers. Los followers. Me dejan el comentario, Alessandro, cocíname ese plato. Y aquí está el tío, ¿vale? Ok. A la campanita. Suscribiros a nuestro canal. Suscribí a mi canal de YouTube, ¿vale? Suscribí a mi canal de YouTube. Yo también estoy, a nuestro. Suscríbete a mi canal de YouTube. Campanita. Entonces, ya han pasado 13 minutos más o menos. La pasta le falta un par de minutos. Aprovechamos para terminar la cocción de la pasta directamente. Sí. Allí. Exacto. Entonces, fuego al mínimo ahora mismo. Y ahora el momento de poner nuestro pez espada totalmente crudo, ¿eh? Ahora se va cocinando con calor. Albahaca. Y ahora, sí, un plato muy de veraneo, ¿no? Esto. ¿Terminaste? Y ahora le ponemos el toquecito final. Queso ahumado, ¿no? Queso ahumado. Sí. Otro poquito de agua y vamos haciendo. No sabéis lo que se tiene que escuchar. ¿Qué se tiene que escuchar? El chac e chac. El chac e chac, mira. Vamos a emplatar, chicos, qué plato, cómo huele. Sí, de verdad. Está contento, ¿eh? Está contento, ahora va a comer. Ahora viene el momento mejor del día. Un plato que recuerda también un poquito el otoño, ¿no? Ay, bellísimo. ¿Lo vamos a probar? Chicos, aquí tenéis nuestra calamarata con pez espada, berenjena, aceituna negra, tomate, queso amado y que aproveche. Vamos a la prueba del plato porque sabéis que aquí. Recuerdo que es una prueba, ¿eh? Sí. Un trocito de merenguena, un trocito de aceituna, un trocito de pasta. Que darle. ¿Qué tal? Un poquito más, ¿no? Esa espada perfectamente cocinado solo con el calor del agua, mirad que se queda tierno. Más cuatro. Queso que funde. ¿Cómo está? Bueno, ¿no? Hacerlo en vuestra casa. No olvidéis de darle a la campana. Yo me voy y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós a ti. Adiós a ti. Siempre un poquito más a ti, adiós. Adiós a todos, me voy. Hasta luego.